Más de 26 mil personas disfrutaron el quinto Festival del Pambazo de San Francisco del Rincón, el cual por primera vez se llevó a cabo durante 2 días con actividades, pabellones de comida, bebidas, quesos, muestras culturales y musicales, gastronomía tradicional y emprendimientos. Todos los turistas que nos han visitado, nos siguen visitando, que vean que nuestro municipio tiene muchas cosas buenas que ofrecerle a toda el estado y por supuesto a todo el mundo. Gracias a todos por acompañarnos el día de ayer sábado, siendo la primera ocasión que celebramos este festival por 2 días. Fue un gran reto, de verdad, desveladas, enmañanadas, sobre todo para el equipo de desarrollo económico, Analí. Sé que no durmieron durante varios días, pero están con los nervios y los preparativos. Pero aquí está el resultado, se ve reflejado en la alegría de toda la gente que puedan convivir y puedan pasar un rato agradable. Por supuesto, ya lo comentaba la maestra Frida Jiménez. El evento tuvo durante los 2 días presentaciones musicales con talentos locales como Yatsiri, Carol, Juan y Murillo, Luis Díaz, Dúo Diamar y música ambiental con DJ. En la Plaza Presbítero Márquez se llevó a cabo el espectáculo de lucha libre, Academia IPW, presentaciones de danza tradicional de San Luis de la Paz, el ballet de la Casa de la Cultura y presentaciones del Mariachi Juvenil Azteca. En el evento protocolario, el alcalde Toño Marún agradeció a las y los expositores. Asimismo, reconoció a los participantes de los diferentes pabellones, quienes abonan al quinto Festival del Pambazo, que identifican la gastronomía, cultura y tradiciones del municipio. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.